Buenas tardes a todos. Estos días son días de lectura, tenemos que estar en nuestras casas. Y como yo también me quedo en casa, pues he aprovechado para leer un poco. Un libro que conozco bien, porque lo presentamos con Desnivel hace poquito tiempo, es A Pulmón. Es mi último libro y os lo quiero presentar. Es el libro en el que explico pues, mis 6 ascensos a montañas de 8.000 metros en 367 días sin la utilización de oxígeno embotellado. Y la verdad es que es un libro que habla mucho más que de montaña. Habla de sentimientos, habla de deporte solidario, habla de inclusión. Y de hecho tiene una curiosidad. No hay ni una sola página que esté escrita a nivel del mar. Todo está escrito en los campamentos base. De hecho, nació no como un libro, pero al final se ha acabado convirtiendo en una publicación. Y en ella pues me desnudo, hablo de mis sentimientos, de cómo afronto las montañas, de cómo ha sido el ascenso a esas cumbres. Ha habido cumbres complicadas, el K2, el Nanga Parbat, ha habido otras con las que he podido compartir con grandes compañeros. Y de hecho al final es un libro de reflexiones personales que a quien le guste la montaña, a quien le guste la aventura, pero también quien crea en los valores de la montaña, pues seguro que es un libro que le gusta. Así que no lo tenga aún, ya sabe, a pulmón.